¡Qué alegría, cielito, qué alegría! Vengo bajando del cielo. Un bombazo es lo que traigo aquí en la mano. Un bombazo traigo aquí en la mano. Un bombazo. Diga conmigo, Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro. Como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre. Es el hombre. O la mujer. O el muchachito. O el joven. O el adolescente. O el viejito cabeza blanca. Cuyo espíritu no tiene rienda. Como una ciudad derribada y sin muro, puro escombro, una cosa fea, a donde viven los sapos, las culebras, los mochuelos, los murciélagos, allí viven los guaricongos, allí viven los espantos, los demonios, como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre o la mujer o el muchachito o el joven cuyo espíritu no tiene rienda. Imagínese una motocicleta sin freno y aparece una vaca y él pasa la moto por debajo y el motociclista queda pintado en el cuero de la barriga de la vaca. Ahí se incrusta el motociclista que anda en una moto sin freno. Así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La rienda del marido es la mujer y la rienda de la mujer es el marido. La rienda de los hijos son los padres. La rienda de la iglesia es el pastor con la palabra de Dios. Ah, pero el pastor también tiene rienda. El Señor es su rienda, la palabra es su rienda. Amén. Los ancianos que se congregan son una rienda para el pastor. El pastor no puede estar sin rienda. Yo tengo rienda, tú tienes rienda, señor, papá. Nosotros tenemos rienda. Amén. Necesitamos de rienda. La Biblia dice, hablando de la pareja, del matrimonio, dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. O sea que el hombre debe estar arriendado, con ese freno puesto. La mujercita debe estar al lado chequeando a ver si el hombre se queda dormido, si se acuesta sin orar, si no lee la Biblia, si no busca a Dios, si no habla de Dios. Vamos a revisarle el teléfono a ver qué vagabundería hay metida ahí en ese teléfono. Vamos a revisarle. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. El marido no puede tener el teléfono escondido, metido por aquí en el calzoncillo, escondido el teléfono entre las medias. No, señor. El teléfono del marido es también de la mujer. Y el teléfono de la mujer es también del marido. Diga conmigo, como ciudad derribada. Como ciudad derribada y sin cerca, sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ahora pregunto, ¿tenemos rienda o no tenemos rienda? Sí, tenemos rienda. ¿El matutino es una rienda o no es una rienda? ¡Es una rienda! Vamos ahora al primer estudio bíblico acá en el matutino. Ubique, por favor, las Sagradas Escrituras en el libro Deuteronomio, capítulo 14. Estaremos estudiando el versículo 1 hasta el 27. Le repito, Deuteronomio, capítulo 14. Fíjese, aquí vamos, paso a paso, poco a poco, capítulo a capítulo, versículo por versículo. Ya vamos por el 14. Maelito nos da lectura a la palabra del Señor. Adelante, Maelón.
Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales, ese podéis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian y entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo. Porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podéis comer. Todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis. Inmundo será. Toda ave limpia podréis comer, y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el sormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla, o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Oremos. Amén. Al Señor. Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios mío, te pedimos que uses los labios de mi padre, de los pastores acá, para darnos el consejo apropiado, el consejo oportuno, la aplicación práctica de esta palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Quizás usted se haga una pregunta: ¿y por qué Dios tenía que meterse dentro de la olla de los judíos? ¿Por qué tenía que estarle diciendo, puedes comer esto y no debes comer aquello? ¿Por qué se mete Dios en el plato ajeno? Ah, porque Dios ama a su pueblo Israel. Y Él sabe hacer diferencia entre lo limpio y lo no limpio, entre lo santo y lo profano. Dios quiere lo mejor para nosotros. Ah, hermano Puerta, pero esa ley es para todos, para todos. No, 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 es para el pueblo de Israel. En el versículo 21 dice, ninguna cosa mortecina podrás comer. Al extranjero que está en medio de ustedes, a ella sí se la puedes dar o se la puedes vender, pero ustedes no se van a comer una cosa mortecina, que se murió. ¿Se murió el becerro? No vaya usted a comerse el becerro. Ese se murió. Usted tiene que quemar ese becerro, porque ese becerro se murió. Usted no le botó la sangre. ¿Que se le ahogó un becerro? No se va a comer el becerro ahogado. ¿Por qué? Porque tiene la sangre coagulada adentro. Y ahí están todas las inmundicias, todas las enfermedades del animal están en la sangre. Por eso es que Dios se mete dentro de la olla de su pueblo Israel. Esto no es para el colombiano, esto no es para el italiano, no es para el venezolano, esto es para el pueblo de Israel. Y estamos estudiando
cómo fue que comenzó la historia del pueblo elegido de Dios. ¿Elegidos para qué? Algunos de ellos preguntan. ¿Elegidos para qué? Para que nos persigan, para que nos maten, para que desentierren nuestros huesos y los pateen y los quemen. No, Dios no los eligió a ustedes para la tristeza y el dolor y las persecuciones. Dios los eligió para que ustedes sean luz de las naciones. Aleluya. Luz de toda la humanidad. Para eso los escogió Dios. Ay, ¿por qué hemos sufrido tanto? Póngase la mano en el corazón y lea su historia, lea la Biblia y se dará cuenta que todo el sufrimiento ha sido por causa de la desobediencia. Como no le han hecho caso a la palabra de Dios, por eso han sido esclavos en Egipto, esclavos en Babilonia y hoy vagando por el mundo en todas las naciones. Ya es el tiempo de que se recojan, el Señor los está llamando. Véngase, pueblo mío, con un silbío. Fui. Véngase, véngase. ¿Fui qué? Fui un extranjero, fui un sufrido, fui un perseguido en las naciones. Y ahora vuelvo a mi tierra para encontrarme con el Mesías que está ya para venir. Esa es la historia, mis amados hermanos. Versículo 1 del capítulo 14 de Deuteronomio. Digan conmigo. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Dios siempre ha tratado a Israel como su hijo primogénito. El primogénito significa el mayor, el primero que le nació a una familia. Yo soy el primogénito de mi padre. A mucha honra, gracias al Señor. Mi hijo primogénito entre los varones, este tipo que está aquí, cuadradito como una yaca, este que está aquí, Maelito, ese es mi primogénito, a mucha honra. Amén. La gloria sea para el Señor. Tengo otras muchachas que nacieron adelante, pero de los varones, este tipo que está aquí es el primogénito. Muy, 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 muy amigable el Maelito, que Dios lo bendiga. Amén, amén. Amén. Aquí dice, mis amados hermanos, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Ellos tenían la costumbre de se rajaban las ropas cada vez que se le moría. El Señor le está diciendo, mire, no hagan las costumbres de los pueblos a donde ustedes van. Y tampoco ustedes se van a estar raspando la cabeza coco pelado porque se le murió el hermano, se le murió el hijo, se le murió el marido, se le murió el papá, se le murió. No se vayan ustedes coco pelado. Esa era la costumbre de la gente allá. Él le dijo, ustedes no van a hacer eso. Ustedes son un pueblo santo. Ustedes tienen que ser diferentes a todas las demás naciones. El pueblo de Dios no se puede estar haciendo tatuajes. Yo no puedo salir por ahí, póngame el mapa de Venezuela en la espalda y me saco la camisa y me saco la franelita y entonces empiezan a echarme por ahí con una aguja y darle con la aguja y después le echan un poco de tinta y ahí le quedó el mapa de Venezuela. ¿Y para qué hizo eso? No, es que yo soy venezolano y donde yo vaya yo me quito la camisa y ahí tengo el mapa de Venezuela con la bandera de Venezuela y el escudo de Venezuela. No, usted no puede hacer eso. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Y hay gente, amados hermanos, que son tan malucos con ellos mismos. Se hacen tatuajes. Y aquí, tatuajes en los senos, tatuajes en partes íntimas, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Eso no le gusta a Dios, eso es prohibido terminantemente. El hijo y la hija de Dios no puede andar en esas vanidades, que el Señor reprenda al diablo. Amén. Versículo 2, ¿cómo dice el versículo 2, mi Juan? Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Un pueblo único, tú eres un pueblo especial. Y oiga, nosotros somos parte de ese pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo por medio del patriarca Abraham. Todo el que es de la fe en Jesucristo
es hijo de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. O sea que nosotros también somos muy queridos del Señor. A lo mejor me está oyendo alguna persona por ahí y dice, hermano Puerta, yo también no puedo ser hijo del Señor. Claro que puede ser hijo del Señor. ¿Cómo haría una persona que me esté oyendo, mi Juan, mi Maelito, para que sea hijo del Señor? Lo que tiene es que aceptar al Señor Jesucristo en su corazón y ahí pasa de ser una creación de Dios a ser hijo de Dios. Todos los días nosotros hacemos la oración para que la gente reciba al Señor Jesucristo. Todos los días, al final del matutino, hacemos una oración. Póngase la mano sobre el corazón, aviéntese un manazo sobre ese corazón de piedra y le hacemos una oración y los entregamos al Señor. Y yo también me entrego. Hermano Cáceres, ¿usted se entrega también o se queda por fuera? Todos los días nosotros nos entregamos porque queremos ser hijos de Dios. ¿Qué dice el pastor Clemente? ¿Usted se entrega o no se entrega? Sí, hermano. Todos los días cuando usted hace la oración nos ponemos la mano en el corazón y nos entregamos de nuevo porque hay que confesar lo que hacemos malo para que Dios nos perdone y seamos hijos del Señor. Gloria a Dios. Pastor Miguel, ¿usted se entrega o no se entrega cuando hacemos la oración? Todos los días lo estamos haciendo en la noche. Antes de acostarnos también lo hacemos. Le voy a preguntar a nuestro hermano José Romero, que ese es bien avispado, ese es un cantante avispado. Epa, José, cuando tú estás allí en tu casa, que no estás aquí en el matutino, ay, 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 y estamos haciendo la oración a través de la televisora, Luz TV Internacional, tu canal de bendición, hermano, y también a través de la radio, ¿te entregas o no te entregas, José? Siempre, hermano, en la casa o si ando en el carro, donde sea, cuando se escucha esta oración, hay que hacerla para también todos los días no dejarle ni una pezuña, como dice usted, al diablo. Hay que hacerlo, nosotros lo hacemos. Amén, toda la gloria sea para el Señor. Yo también me entrego, no cree usted que yo me pongo, bueno, los voy a entregar al Señor. No, nos vamos a entregar al Señor, todos los que somos pecadores. ¿Tú eres pecador o no sí, eres señor, pecador? Sí, señor, papá, arrepentido. Todos los días me arrepiento. Todos los días. Todos los yo días. También, yo me pongo la mano en el corazón, hermano, yo oro con ustedes, porque no vaya a creer usted que yo soy un angelito que bajé del cielo y se me cayeron, tengo las alas guardadas en el escaparate. No, señor, yo ni soy angelito ni tengo alas guardadas. Soy un pecador como cualquiera de ustedes. Ah, pero me arrepentí cuando tenía 8 años. Y cada vez que hacen la oración de arrepentimiento, ¡guácata!, un manazo sobre ese corazón y se lo entrego otra vez a mi Señor Jesucristo. Versículo 3, diga conmigo, nada abominable comerás. Nada abominable comerás. Un creyente, mis amados hermanos, oiga bien, un creyente, se ve muy feo un creyente comiéndose un sapo. Eco. Un creyente comiéndose una culebra. No, 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 no. Mire, no es que no se puede, sino que no se debe. No se debe, no se debe. Estas son las cosas que Dios le mandó a Israel. Bueno, gracias a Dios que yo soy vegetariano. Yo ni como sapo, ni como culebra. Yo, lo mío es puro vegetal. Y mire cómo estoy de avispado. Yo bajo corriendo de la casa mía para acá. Todos los días me vengo corriendo. Corre, corre. Una vez la hijita mía, la Saray, ella venía detrás de mí y arranco yo a correr y me dice, papaíto, cuidado, se cae. Pum, se resbaló ella y se cayó. Y yo oigo el matracazo. Pum, cayó como un pilón. Y cuando volteo hacia atrás le digo, ¿qué te pasó, Saray? Me caí, papaíto, me caí. No te da vergüenza que te caigas delante de un viejo. Versículo 4, diga conmigo, estos son los animales. Estos son los animales. Que podréis comer. El buey. La oveja. La cabra. La cabra es la chiva. Usted puede comerse el buey, usted se puede comer la oveja, y se puede comer la chiva, y el chivo también se lo puede comer. Son animales que tienen el casco abierto, así, el casco abierto.
Si tiene el casco redondo como el burro y como el caballo, usted no se puede comer ni el burro ni el caballo, ni tampoco se puede comer el camello. ¿Por qué? Porque tienen el casco cerrado, no tienen el casco abierto, sino el casco redondo, el casco cerrado. Y Dios quiere que usted se coma lo mejor de lo mejor, porque Dios lo ama a usted. ¿Me está oyendo? Dios lo ama a usted. Hay animales que están nombrados aquí que nosotros no los conocemos. Ay, entonces, hermano Puerta, ¿para qué ponen ahí animales que nosotros no conocemos? No se alborote, bájese, bájese. Esos animalitos no los conocemos aquí, pero sí los conocen en Israel. Porque en Israel hay esos animalitos. Allá en Israel no andan la gente con escopeta matando el venado. No, señor. Allá el venado se llama ciervo. Ciervo, con V pequeña. Ciervo. Allá no matan a los ciervos. No matan a los ciervos. Allá los ciervos andan por la orilla de la carretera y usted le toma fotografía a los ciervos. Usted le toma fotografía a la cierva, al pelicano, y todos esos animalitos, hermano, la gacela, hermano Puerta, pero usted está inventando nombres. No, están aquí en la Biblia, son animalitos que hay allá. Algunos yo los conozco, otros todavía no he tenido el gusto de conocer esos animalitos. Calamón, pero avis. Hoy ustedes van a oír los nombres de los animalitos que hay en Israel. Y espero que usted esto lo tome como cultura, que esto sea para usted como una escuela. Nuestro libertador Simón Bolívar soñaba con que todo nuestro continente sea un continente con moral y luces, con cultura. Por eso el criterio de nuestro libertador se reduce a dos conceptos: moral y luces son nuestras primeras necesidades. ¿Qué mejor libro de moral que la palabra de Dios? ¿Y qué mejor luz que la Sagrada Escritura? Mi último versículo es el número 5. Diga conmigo: podrás comer el ciervo. El ciervo es el venado. Ese es el ciervo. La gacela. Conocí la gacela cuando yo estaba ayunando. Pasó una gacela, pero es que son rápidos, hermano, eso parece un rayo. La gacela, la Biblia dice, escápate como gacela del lazo del cazador. Es un animalito así, chiquitico como la lapa, pero no es lapa, es un animalito chiquitico como la lapa y tiene también su pezuñita aquí abierto, su casquito abierto, y eso parece, no, hombre, parece un venadito, pero chiquitico así, y ¡uy! Parece un zorrillo, pero no es zorrillo, es una gacela. Dice, el ciervo, la gacela, el corzo. Ese no lo conozco, no conozco el corzo. No los voy a engañar diciéndole que yo conozco todos los animales de Israel. No, señor, el corzo no lo he conocido. Y el último que me dice aquí, ¿cuál es el último que me dice después del corzo? La cabra montés. La cabra montés. Una cabra es una chiva, pero chiva de monte. Chiva de monte. La cabra montés también te la puedes comer. Es igualita a la otra cabra, pero mañosa. Ay, como alguna suegra. Ay. Muy mañosa. La cabra montés, muy mañosa. También habla acerca de la cabra montés. El antílope. El antílope. No lo conozco, no he tenido el gusto de conocer al antílope. Y el otro es el camero montés. Tampoco conozco el camero montés. Unos conozco y otros no conozco. Pero como yo no como carne, no tengo ningún problema con esos animales. La gloria sea para el Señor. Estuve en un país donde no comen carne. Y ahí la gente se muere de viejo. Yo estuve en la India, donde hay 1.200 para 1.300 millones de personas. Los pueblos tienen 5 millones de habitantes, 10 millones de habitantes. Esos son los pueblos. No, esas mujeres sí paren. Ay, Dios mío.
De ahí viene precisamente mi abuelo. Con razón salí yo como un conejo. Esa cantidad de muchachos. Y estos tipos que me siguen, ya mi Juan tiene 5 muchachos. Y los que faltan. Y los que faltan, dice mi Juan. Se lo dejó a Maer los que faltan. El otro jovencito como él tiene 5 muchachos, están compitiendo, entre los 2 me quieren alcanzar. ¡Qué va! ¡Les cuesta mucho! Tengo, Maelito es flojo, ese se queda dormido. Tiene 3 muchachos solamente, Maer, ¿me vas a alcanzar, Maelito? Lo voy a alcanzar, papá. ¿Cómo? Bueno, haciendo oración será. Muy bien, que Dios te bendiga. En el pensamiento. Hermano, hasta aquí la exposición. Usted dirá, ay, hermano Puerta, pero ¿y esas cosas es necesario que uno las lea? Sí, señor. Mi padre me las enseñó, mi padre me las leía. Nunca me impuso esa cosa de, pero sí nos la leía como cultura general. Y en mi casa no comían cochino, no, señor. Allá no se comía cochino, porque el cochino tiene un parásito, ay, 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 que no se muere con candela. Usted le mete candela y le mete candela y le mete candela a 400 grados centígrados. Pone usted a hervir una presa de cochino y le hierven esos microbios, esas bacterias, hierven así, hermano, como una gusanera. A la luz del microscopio se ven los gusanos que parecen un hervidero. Mire, yo creo que una persona que se estima tiene que cuidarse de estas cosas que están escritas aquí en la palabra de Dios, porque son para nuestra enseñanza, para nuestro consejo. Que Dios me le bendiga. ¿Estás de acuerdo, mi cielito? Amén. ¡Bien! ¿Cómo aprendemos cada vez que oímos la palabra de Dios, que leemos, que oímos a este siervo de Dios, a mi padre? Que Dios lo bendiga y le dé larga vida. Sí, Señor. Amén. El Señor siempre quiere hacer diferencia entre su pueblo y el que no le oye, el que no le sigue. Y aquí continúa la lista de los animales que pueden y no pueden comer. Y siempre hay una razón. Dice el versículo 6, y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podéis comer. El Señor también le dio instrucciones a Adán y a Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Ustedes pueden comer de todo árbol, de todos los vegetales, de todo lo que he plantado aquí, de eso podéis comer, pero de este árbol no comáis. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció. Igual hoy hay mucha gente que oye estas instrucciones y no, yo voy a comer cerdo. Terminan enfermos, terminan mal, sus días son acortados por no obedecer a las instrucciones de Dios. Aquí el Señor les da instrucciones a su pueblo, les da instrucciones y le da una lista. Estos pueden comer, estos no. Si ellos obedecen, seguramente van a vivir. Si ellos no obedecen, seguramente el Señor también los castigaría. Y su propia desobediencia causaría su propia muerte y enfermedades en sus vidas. Pero estos no comeréis, dice el Señor, el versículo 7, entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Se dice que también el conejo y la liebre tienen una bacteria que causa enfermedad en el ser humano. El Señor quería librar a su pueblo, el Señor nos quiere librar a nosotros también, y esta enseñanza, tanto para el pueblo hebreo como para nosotros hoy, de cuidar lo que nosotros ingerimos, de cuidar nuestra alimentación. Dice el versículo 8, ni cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. El Señor quería que ellos hasta se alejaran de esos animales. Hoy nosotros podemos también traducir estas indicaciones que el Señor le está dando a su pueblo, que nos está dando a nosotros hoy, de que hay cosas que nos convienen y otras cosas que no. Tenemos nosotros que tener
una santidad, no solamente por fuera, por dentro también. Que el profeta Daniel, ellos fueron llevados a Babilonia, pero él propuso en su corazón, se unió con unos jóvenes y ellos propusieron en su corazón no contaminarse con los manjares de la comida del rey. Eso puede significar muchas cosas que el enemigo nos ofrece hoy. Están allí al alcance, y aquellos jóvenes y aquellos en la universidad y los hogares. Mira, no, pero ellos van a la fiesta, pero ellos van y toman y todos los viernes hacen su fiesta y hacen sus bochinches. Pero usted no se contamine con los manjares que el enemigo de tu vida, el enemigo de tu alma está ofreciendo hoy. No seas inmundo. Si tú te santificas, santifícate más todavía, dice la palabra del Señor. Pero el que sea inmundo todavía. Pero el Señor quiere que usted y yo vivamos largo. El Señor quiere que usted y yo tengamos larga vida, que seamos un ejemplo a las naciones. El Señor quiere que usted tenga una vida saludable. Por eso nos da estas indicaciones, para que nosotros tengamos vida. El enemigo sí presenta hoy la droga, el licor, los vicios, la pornografía. ¿Cuánto daño hace a la familia hoy la pornografía? ¿Cuánto daño hace el licor, el vicio, el alcohol en la familia, en la sociedad? Hombres que salen a trabajar toda la semana trabajando, y el fin de semana, ¿qué hacen? Se van al bar o se quedan. Ahora hay una, como está de moda, allí en la avenida, prenden unos vehículos y ahí frente a la licorería no tienen ni vergüenza. Ahí mismo hacen cosas desastrosas. Tenemos nosotros que alejarnos de ellos y darle la palabra, darle el consejo oportuno. Si usted anda en esos caminos, mire, sálgase de ahí, porque eso lo que trae es perdición para tu vida. También el internet puede ser un arma de doble filo. Si usted está usando el internet para buscar cosas que no convienen, que atraen tu vista, pero que también dañan tu mente, dañan tu intelecto, tu moral. El internet puede ser usado, y hay que tener mucho cuidado con lo que nuestros hijos están viendo a través de internet, porque ahí el enemigo presenta cualquier cantidad de invitaciones para que para dañar tu consciente, para dañar tu mente. Aléjate de esas cosas. Así como el Señor le da estas instrucciones al pueblo, nos las está dando a nosotros hoy, para que tengamos los ojos abiertos, para que nosotros aprendamos, y no solamente la comida material, sino la comida espiritual. Usted examine las Escrituras. Aquí hay consejos para su vida, para su familia. Y no solamente examinarla y leerla por leerla, no, para ponerla en práctica, para que tengas larga vida. Ese era el propósito que el Señor tenía con estas instrucciones para el pueblo, para hacer diferencia entre su pueblo escogido y las demás naciones. Hoy el Señor quiere que tú seas diferente también. Hoy el Señor quiere hacer diferencia, que la gente que te vea diga, oye, yo quiero ser como Bambel. Bambel es un muchacho alegre. Yo quiero ser como esa gente que va a los matutinos, siempre están saludables, siempre están dándole la gloria a Dios. Tú puedes ser diferente si oyes y atiendes las instrucciones que Dios te da. Que el Señor te bendiga. Yeah. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Buena la reflexión de nuestro hermano pastor. Pues yo quiero unirme en esa parte de explicación acerca de lo que el apóstol Juan le decía a aquel colaborador de la iglesia, Gallo. Los elogios que hizo de aquel hombre era que él le dijo esta expresión: pues yo quisiera que sea, yo me gozo porque tú eres prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. ¿De qué se alimentaba Gallo? En la parte espiritual, la hospitalidad, la parte de atender al grupo de ministros que llegaban en esa época por allí. Y esto, mis amados hermanos, nos lleva a una verdadera reflexión. Nosotros, los que ministramos en el altar, la parte de la enseñanza que me toca a mí, el gallinazo y otro nombre que en verdad, pues, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, habla de la alimentación física.
Aquí siempre han habido doctores pues, que han estado explicando acerca de cómo separarse un poco de la medicina en cuanto a ir al médico, pero tomando los consejos, las prácticas que se ha aplicado para nosotros acá durante el tiempo que estamos son unos vasos con agua, ¿verdad? Que cada quien lo está haciendo, bueno, y está viendo esa obediencia, le está llevando a un buen término. En cuanto a la parte que Dios quiere que nosotros tengamos muy claro, ese era el tiempo para Israel en cuanto a la parte de la comida. No entendemos muchas cosas porque desconocemos. Yo siempre tengo mi criterio personal que la persona que contiende o que trata de producir cierta discusión en área es porque desconoce tal acción. Entonces, porque si la Biblia nos enseña a nosotros que el sabio, o sea, el sabio tiene que ser una persona muy entendida y la Biblia le enseña que cuando el necio calla, pues se hace sabio. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro, esta enseñanza no es para contradecir a nadie, sino informar. El pastor Puerta hace dar a entender que son tres platos de comida. La persona come por la boca, se alimenta el vientre, ¿verdad? La parte de la carne, pero la iglesia oye, ¿verdad? El alimento entra por esos oídos. Qué lindo es cuando tomamos muy en cuenta ese consejo de cómo conducirnos, así como nos preocupamos por el alimento físico, mucho más el alimento espiritual. Con esto concluyo, Cristo dijo que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se añaden. ¿Qué nos da a entender esto? Que el gobierno significa precisamente eso, que Dios sea en nuestras vidas alguien que siempre tendrá, siempre el primer lugar, y esa obediencia nos va a llevar a grandes bendiciones. Que Dios te bendiga y que Dios te siga ayudando. Amén. Yeah. Toda la gloria es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, es una enseñanza muy apropiada. Y continuamos entonces con los animales que no se debe comer. Dice el 15, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el ibis, el Calamón. El pelícano. El buitre. El somormujo. Bueno, todos estos animales especifican aquí que no se deben comer. Bueno, algunos no conocemos nosotros, pero qué insensatez se ha escuchado y quiero enfatizar, porque mucha gente dice lo que no mata engorda. Y en la barriga no estorba. Bueno, mire, esa es una insensatez que yo viví en carne propia, hermano Puerta. Ay. En una oportunidad iba yo con mi esposa y mis hijas. Eche para afuera, compadre. Íbamos viajando. Cuenta, José. Lo voy a decir porque yo viví esto, hermano, mire. Íbamos viajando y nos tocó almorzar en el camino y nos paramos por ahí. Y recuerdo que yo vi unos chorizos. Ay, ay, de esos que se hacen con carne. Ay, ay, ay. Y entonces, sí, con sangre. Ay, ay, ay. Y nosotros sabemos, hermano, y yo siendo pastor, hermano, voy a confesarlo. Amén. Sabiendo que eso, la morcilla que llaman, sabiendo que eso no se debe comer, me provocó mucho. Yo lo vi en una vitrina muy bueno. ¿Y qué te dijo tu mujer cuando tú pediste eso? No, mi esposa me dijo, José, mucho cuidado, no vas a comer de eso. No, le dije, lo que no mata engorda. Hay poder en la sangre de Cristo. Hermano, mire, y entonces me dijo, cuidado, no te pongas, tú sabes que eso no se debe comer. Yo soy el jefe, dijo. Entonces, pero coman ustedes lo que quieran comer, mire, ahí hay en la vitrina de todo, coman ustedes, pero déjame comer un poquito de eso. Bueno, yo no sé, ya yo le dije que no comiera, me dijo. Ajá. Pero si usted quiere, bueno, usted es... Bueno, hermano, mire, yo con eso a broma yo pedí y empecé a comer, bueno, y comíamos todo eso, sí, sabroso y divino, y todas esas cosas, hermano. Ay, Dios mío.
Mire, en la tardecita que llegamos a la ciudad donde estábamos y entramos al hotel, bueno, empecé yo con un malestar en el estómago. Ay. Y yo le dije a mi esposa, oye, le dije, mira, tengo como, a mí me importa nada, le dije. Yo no sé, me dijo. Es más, te lo dije. Me voy a dormir con las muchachas si usted sigue así, me dijo. Porque las niñas estaban durmiendo en otro lado, nosotros estábamos en una habitación y las niñas en otra. Si usted sigue con ese malestar, yo voy a agarrarme voy para allá porque yo le dije a usted que no comiera esa comida. Ajá. No, pero es nada más un molestarcito, le dije. No es mucho, le dije. Pero cuando pasaron como 2 horas, hermano, empecé a vomitar. A vomitar. Y a vomitar y a vomitar. Hermano, mi esposa se levantó y se fue. Esa no, nada. ¿Te dejó solo? Se me dejó. Me dijo, bueno, hermano, y yo decía llorar. Porque yo veía, claro. Usted yo veía no era que, guapo, pues. Yo veía que vomitaba sangre, claro, era la sangre del chorizo ese. Pero yo dije, oye, estoy vomitando la sangre, me voy a morir, dije. Siga, pues. Me voy a morir, dije, sí. Hermano, y me acordé de la palabra, me acordé de todo el mundo. Y yo decía, perdóname, Señor. La esposa mía se volvió otra vez donde estaba, entonces empezó a orar conmigo. Yo te dije, o sea, sí, tú me dijiste, le decía yo, hermano, porque uno vive esta insensatez, uno cree que las cosas que manda Dios, que lo prohíbe, cuando uno sabe que las cosas hacen mal, mire, y lo hace, es pecado, sí, delante, señor, de Dios. Cuando uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y yo sabiendo que eso era malo, hermano, sabiendo que me iba a hacer daño, yo sin embargo le zumbé así, con las consecuencias que yo acarreara, no importaba. Bueno, esto me sirvió de una gran experiencia. Aquí hay una gran lista de lo que Dios manda para el pueblo de Israel, pero nosotros somos pueblo de Dios. Esta es una lista que Dios manda para el pueblo de Israel, pero nosotros somos pueblo de Dios. Y si nosotros desobedecemos, oye, las consecuencias van a ser graves. De manera que el consejo es que hay que obedecer. Aquí hay una lista. Bueno, si usted quiere saber, póngase a leer esta lista que están aquí. Yo algunos animales no la conozco. Si me dan por allá, bueno, ya ahí esa es otra cosa, porque yo no los conozco, pero aún cuando ya uno sabe... Cuando ya uno, sí, porque yo fui a Cuba y allá comen mucho el burro. Pero entonces cuando uno sabe, ya uno, no, ya yo viví por una experiencia. Y ya esta experiencia no la quiero vivir más. Y yo sé que Dios me perdonó y de aquí en adelante hay que hacer caso. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Que Dios te bendiga. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Papá, mi abuela decía, cuando veas la barba de tu vecino ardiendo, Mete la tuya en remojo. Búscate una poncherita y mete la tuya en remojo para que no cojas candela. Estábamos en un encuentro zonal bien bonito y pasó una persona pues conocedora de la materia y empezó a hablarnos un poco de esto, de la alimentación. Cuiden la alimentación, eliminen algunas cosas que no se debe comer. Y después que nos enseñó tan bonito y tomamos nota, y oye, muy buena la reflexión que le estaba haciendo, se levanta un pastor y agarra el micrófono y dice, sí, yo elimino, a mí me ponen el pollo y lo elimino, me ponen la carne y la elimino, me la como. Ah, bueno, entonces, o sea, prácticamente burlándose de lo que estaba diciendo el hermano, el gran consejo que venía de parte de Dios. Bueno, ¿cuál es el caso de ese pastor? Vive ahora tu enfermo por allí, vive ahora tu achaquiento por allí. Y a veces a mí me provoca decirle, epa, tú no eres el que elimina. Elimina. El que elimina ahora, la broma. Ahora la enfermedad te está eliminando. Sí, señor. Hay que tomar conciencia. Sí. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Cielito, ¿estás de acuerdo de verdad, de verdad? Amén. ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Me corresponde el versículo 19 y 20 de esta lista de animales limpios e inmundo. Dice el 19, todo insecto alado será inmundo, no comerá. El 20 dice, toda ave limpia podréis comer. Bueno, venimos viendo esta enseñanza maravillosa de las cosas que son lícitas para nosotros. El tema este empieza diciendo, nada abominable comerás. Y ahí viene la lista de los animales que son prohibidos y los animales que son
que Dios permite, permitido para la alimentación, esto para el pueblo de Israel. Pero esto es importante para nosotros, porque Dios ha escogido a Israel como un pueblo diferente, como un pueblo único. Y consideramos también nosotros, los creyentes, que Dios nos ha escogido para que seamos también diferentes a los demás. Entonces, hay cosas que son lícitas para nosotros, pero que no convienen. Hay cosas que son lícitas para nosotros, pero que no edifican. Entonces, ¿qué quiere Dios hoy en esta lectura? Hablando de animales impuros y animales que son limpios, que nosotros también tengamos una forma de ver las cosas. Hay cosas que no convienen y no se pueden hacer. Entonces, esto lo traemos también al sentido espiritual, porque por allí el libro de los Cantares habla de las zorras pequeñas que casi no se toman en cuenta, pero que al final están destruyendo la viña del Señor. Aquí hay que cazarlas. Entonces, ¿qué quiere Dios? La diabetes. Nosotros, que nosotros tengamos también esa visión de que hay cosas insignificantes. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un insecto con alas? Eso se sancocha y se le echa sal y se prepara y... A gente les gusta mucho, por ejemplo, el langostino y eso no mata, eso es bueno. Pero hay cosas que Dios no quiere que hagamos y eso es lo que Dios está hablando en esta mañana. Que nosotros tengamos esa visión de ver cosas que aparentemente no dañan, pero que al final vamos a tener problemas con Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Aquí dice que todo insecto alado será inmundo, que no hay que comerlo. Bueno, si usted le dijo al Señor que no lo haga, no lo haga. No lo haga porque a Dios no le agrada, es abominable para Dios, es Dios. El asunto es que Dios es el que nos está prohibiendo esto y hay que obedecer la voz de Dios. Amén. Toda la gloria sea para el Señor. Hay unos ajiceros que hacen con bachaco. Eso ay. No se puede, no, es que no se debe, hermano, no se debe. No, haga su ajicero con ajo, con ají, con cebolla. Puede meterle pimentón también si usted quiere, pero no le meta bachaco. ¿Cómo le va a meter bachaco? No le meta bachaco, porque esa cosa no está permitida. Esa cosa, quizás a 100 no le hace daño, pero usted se pone de avispado a desobedecer, conociendo la palabra del Señor. No vaya usted a pasar la noche como José. Ay. Y José no echó el cuento completo. Él dice que votaba por derriba, pero hasta ahí llegó. Hasta ustedes por las se imaginan narices. Cómo podía estar José. Yo creo que ya José no caminaba sobre los dos pies de abajo. Andaba como cuando comenzó a gatear. En cuatro patas, Joséito, cuatro patas, que no pudo dormir en toda la noche. Porque la paga del pecado no es muerte. Caso. Y se salvó por un pelito, por la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Continuamos, pues realmente Dios nos está dando una gran enseñanza. La enseñanza es acerca de los animales limpios e inmundos. Me corresponde el versículo, el último versículo acá, el 21, dice, ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en... ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en medio de tu población, la darás. Y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo. Jehová, tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Acá hay algo sumamente importante, y es que Dios quería hacer diferencia acerca del pueblo escogido. Dios siempre está interesado en que su pueblo no se contamine con lo inmundo. Acá vemos que la mortecina para el pueblo de Israel estaba prohibida. Mano Puerta estaba explicando que esos animales que no botaban la sangre, hemos venido estudiando unos versículos anteriores que el Señor mandó que lo degollase y derramase la sangre sobre la tierra. Estos animales que tales no se hace así son animales inmundos que están en medio de mortecina. Ahora, ¿cuál es la enseñanza acá? Es que el Señor le dice, porque tú eres pueblo santo. Ustedes son un pueblo santo. Ustedes no son un pueblo cualquiera. Ustedes son un pueblo escogido. Y esa enseñanza es para nosotros también. Hoy lo podemos llevar quizás a un término espiritual. Ya hemos explicado acerca de la parte literal
que también es pecado, porque Dios está interesado en que nosotros tengamos salud. El pastor Miguel decía que el apóstol decía, yo quiero que tú tengas, que seas prosperado en todo así como tienes salud. También el pastor decía de que qué hacemos nosotros con durar 80 años, pero todo enfermo, dando lástima por ahí. Nosotros somos pueblo del Señor, tenemos que ser un pueblo sano, representar que en nuestra vida está el poder del Señor y está la sanidad. Nosotros testificamos de que nuestro Dios es un Dios que sana al enfermo. Entonces, Dios habla al pueblo y dice, tú eres un pueblo santo, y como eres un pueblo santo, debes mantenerte en santidad. También Pedro dice, escrito está, sé santo porque yo soy santo. Dije, ¿cuál es la enseñanza? Bueno, que nosotros tenemos que apartarnos de toda contaminación del pecado. El pecado es como la mortecina, el pecado hiede delante de la presencia de Dios. Por eso que Juan dice, ciertamente Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios nos ama a nosotros, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice el versículo 22, que me corresponde también, dice, indefeciblemente diezmarás todo el producto del ganado que redimiere tu campo cada año. Acá comienza la enseñanza acerca de la ley del diezmo. La palabra acá que comienza a decir es sin falta diezmarás. Nosotros no podemos faltar en este estatuto que desde el principio Dios así lo ha establecido. Traigo a memoria la historia de Ananías y Zafira. La historia de Ananías y Zafira, que vendieron una heredad y ellos sustrajeron del precio de la heredad. ¿Por qué? Porque dentro de su corazón ellos dijeron, no, a lo mejor no van a saber, no se van a dar de cuenta. Ellos sustrajeron de esa heredad. Entonces, la ley del diezmo, sin falta diezmará. El versículo 22 dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Y el diezmo de tu grano y tu vino y tu aceite, la primicia, la primicia de tu manada y de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Encontramos acá algo muy importante, es que Dios siempre da una orden. La orden de Dios, en el lugar que Dios ha escogido, ahí estarás, ahí llevarás el diezmo. Concluyo con esto. La orden de Dios para nosotros es que Dios ha escogido un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Acá los matutinos. Los matutinos es donde nosotros debemos reunirnos, la orden para comer. ¿Qué vamos a comer? Lo que hoy estamos haciendo, la palabra del Señor, el maná que Dios desciende del cielo todos los días. La orden del Señor, ahí en ese lugar te reunirás y comerás la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Yeah. Ajá, qué bonita palabra. Vamos a continuar, adelante. Alabado sea el Señor. Bueno, seguimos con esta palabra. Pues ya salimos de lo que es los animales inmundos y los animales que podemos comer. Ahora no, Ramón, estamos ya. Ya vamos a entrar a la parte. Ahorita te toca a ti hacerle el examen de conciencia. Ah, gloria a Dios. Queda un poquito más, papá. Toda la sí gloria queda. Sea para el Señor. Sí. Son las 10 y 2. Sí, quedan seguimos 8. Adelante. Quedan 8 minuticos. Gloria a Dios. Bueno, continuamos. Entramos ya el hermano Cáceres hizo la introducción acerca de lo que es la parte de los diezmos. Y importante porque durante todos estos días, pues Dios ha venido tratando con todo el pueblo, con toda la audiencia y con todas las personas que nos ven a través de la televisión, que qué importante es para el pueblo el diezmo. Qué importante, porque el diezmar trae bendición. El diezmar trae beneficios financieros, tanto como de salud,
Es algo maravilloso el diezmar, y por eso Dios se interesa en que el hombre y que la mujer aprenda a diezmar, porque el hombre y la mujer aprender a diezmar, aprende a ser bondadoso, aprende a ser misericordioso, aprende a ser una persona desprendida de lo suyo para ayudar a los demás, y eso es lo que Dios, le interesa de Dios para que el hombre aprenda a diezmar. Pero aquí me corresponde el versículo 24, y dice, y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere. Está hablando acerca de los granos, del producto que el pueblo tenía que llevar a la casa del Señor. Él está hablando, si viviese en un sitio muy remoto, muy lejos de la casa, del sitio donde Dios escogiere para que tú llevases su grano, pues también hay solución. Porque imagínese aquella persona que haya sembrado bastante y que tenga que diezmar muchos sacos. Imagínese ponerse esos sacos en el lomo y llevarlos a un lugar muy distanciado. Pues también hay solución, que nuestro hermano Luis Eladio, que ahorita nos va a solucionar este problema. Entonces, importante, usted tiene que estar pendiente, porque para todo Dios tiene una solución, porque como decía nuestro pastor Puerta, Dios es un Dios de orden, amén, un Dios que da órdenes específicas y claras, y órdenes que podemos llevarla, que no son pesadas, que no son fuertes para nosotros, solamente Él nos manda a obedecer. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Amén. Yeah.